Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar sobre 10 perfumes que puedes usarlos en la oficina sin ningún problema. En el número 10 tenemos un perfume que no es muy hablado y la verdad yo estoy enojado por eso, que es Loewe Solo Pero Mercurio, que es un lanzamiento técnicamente nuevo ya que salió pues prácticamente el año pasado. Este, para serte honesto, es una completamente locura, o sea, es uno de mis... De hecho, yo creo que sí lo pongo en el número 1 de toda la colección de Solo, pero sí la dudaría entre otros, ¿no? Pero por ahorita el que más he usado, el que más me ha traído es el Mercurio, ¿no? Es un perfume que mucha gente no ha hablado de él y se me hace que es un perfume perfecto para utilizarlo en la oficina, ¿no? Tiene una parte dulce, otra parte un poquito verde cítrica y una parte de masculinidad que es tabaco. Este es un perfume muy sencillo y muy delicioso. Si a ti te gustan los perfumes dulces y quieres un perfume para usarlo diario para ir a la oficina, yo me iría 100% por este de todos los de esta lista, si te gustan los dulces. Es un perfume que tiene geranio y lavanda, pero no simplemente se acaba ahí, ¿no? Porque la parte más deliciosa que tiene este en sí es una parte de mandarina con miel, que es lo que le da la parte dulce, deliciosa, sabrosa, y luego vas a tener una parte como toques de madera, cardamomo, tabaco y acordes de ámbar. Eso es prácticamente lo que esta ricura de perfume tiene. Algo que es muy bueno de este perfume es la duración. Mira, es un agua de perfume, es buenísimo. Tiene una duración de arriba a las 8 horas, fáciles, sencillas y además contadas. Y la estela, mira, te voy a ser sincero, es una estela bastante, bastante buena. No es la mejor, no es una estela de 2 metros, es una estela de más o menos 1 metro, súper, hiper, duper rica. El siguiente es un perfume muy conocido, ¿ok? Tal vez a ti no te guste, tal vez sí te guste, que es Dior Homme 2020, ¿ok? Es un perfume que recibió demasiado odio porque ya no tiene iris. Prácticamente el nombre de Dior Homme debe de tener iris y en este caso no lo tenemos. Pero ¿qué es lo que vas a esperar de esta delicia de perfume? Vas a esperar una parte cítrica como de bergamota, pero no simplemente tienes esa parte cítrica de bergamota, sino que también tienes una parte cálida, amistosa, amigable de jengibre, pimienta rosa, patchouli, maderas y almizcle. Es prácticamente lo que este perfume tiene. Es una completamente locura, es una chulada, es un perfume perfecto para utilizar a diario. El mismo nombre te dice que es un perfume para hombre, para caballero. Y en sí la duración es una duración bastante buena, ¿no? Arriba a las 6 horas, fácil y sencilla sin ningún problema. ¿Quieres que te dure más? Muy fácil, Molécula 01 es un truco que yo utilizo bastante con este, porque la verdad es uno de mis perfumes. No te voy a decir que es mi favorito, pero sí me gusta bastante. Y la estela de este perfume es una estela bastante buena, ¿no? Es un perfume que yo siempre te digo que es bastante buena y las cosas así, ¿no? Pero es un perfume que todos los que están en esta lista son perfumes hechos para usarse en una oficina, que si vas al baño, que si vas para allá o para acá, vas a dejar tu rastro, tu estela. Es prácticamente porque este es un muy buen perfume para estar en este top de ir a oficinas. Y además, huele bastante bien. En el siguiente tenemos otro lanzamiento bastante nuevo, reciente, que es Salvatore Ferragamo Intense Leather. Es un perfume que el mismo nombre te dice que contiene cuero, pero no es un cuero, ya te hice la reseña, no es un cuero como para no poder utilizarlo en días calurosos, las cosas como son. En pocas palabras te lo puedo resumir que tiene toques de mandarina, pimienta rosa, cuero, notas terrosas, musgo e inclusive almizcle. Es prácticamente lo que este perfume contiene. Es un perfume que si tú quieres un perfume, mira, limpio para poder utilizarlo en la oficina, este también es una muy buena opción, pero además de oler con ese toque limpio cítrico, vas a tener una parte cuerosa, terrosa, si lo quieres llamar de esa manera. Es prácticamente el olor que tiene Salvatore Ferragamo Intense Leather. Tiene una duración de 6 horas fáciles, sencillas, ¿no? El problema que tiene este perfume más que nada es la estela, ¿no? Si tú estás buscando un perfume para llamar la atención, o sea, si te gusta este, pero quieres más que nada llamar la atención, yo me compraría Salvatore Ferragamo normal, no el Intense Leather, porque no llama tanto la atención. Es un perfume que se te tienen que acercar para poder olerlo. Otro perfume que es delicioso para utilizarlo en la oficina, y oh boy, que es delicioso, es Polo Blue Eau de Parfum. Es un perfume, mi estimado, que si a ti te gustan las cosas marinas, las maderas, un poquito de cardamomo, un poquito de bergamota, un poco de cítricos y todo eso además lo quieres agregar en la esencia de un hombre limpio más que nada, Polo Blue Eau de Parfum, mi estimado, es para ti. Este es prácticamente el perfume que es de utilizar si te gusta
no quiero decir que la playa, pero las notas marinas y también te gusta estar limpio, Polo Blue es el perfume para ti. Te voy a ser sincero, este perfume se me hace que no tiene ningún error. Es un perfume que mira, lo puedes encontrar barato, pero ojo, hay que saber dónde comprarlo claramente, porque pues, si lo compras en una tienda departamental te va a salir bastante caro. Es un perfume que tiene buena duración, una duración promedio, tiene una estela bastante buena, promedio, y la generación de cumplidos que tiene este, mi estimado, también es una completamente locura. Es un perfume que en pocas palabras te lo voy a describir como un gel para bañarse, un gel para ducharse. Es prácticamente la vibra que tiene, pero con las notas amaderadas aún más deliciosas que lo convierten en un perfume de aún más de hombre. Y además, creo que este es uno de los mejores perfumes para estar tal cual adentro de la playa, o sea, pues en el mar, en pocas palabras. La duración es una duración, mira, es una duración arriba de las 7 horas, ¿ok? Tú vas a decir, es imposible, o sea, no puede durar eso. Pero, oh boy, que sí dura arriba de las 7 horas. ¿Por qué? Porque es uno de mis perfumes que yo utilizo casi, casi. No voy a decir a diario, pero sí es uno de los que más recurro para poder utilizarlo, para ir a trabajar, en pocas palabras. Y otra cosa buenísima que tiene es la estela, mi estimado. ¿Por qué? Porque, mira, durante las primeras 3 horas, este perfume va a estar proyectando, como no tienes ni idea. Tiene una muy buena proyección, pero ya después de la tercera hora, como que el perfume ya, en vez de dar su 100% de capacidad, te va a dar... que te gusta el 30-40%, ya no, ni siquiera la mitad, en pocas palabras. Entonces, si tú buscas un perfume que sea, en pocas palabras, calidad por tu dinero, mi estimado, yo me iría por este. Bueno, no, me iría por Mercurio, pero ese también es una muy buena opción, ok. Si te gusta lo dulce, Mercurio. Si te gusta lo más acuático, te vas por este, mi estimado. En el siguiente tenemos un perfume que, mira, te voy a ser sincero, ya lo he presentado bastante, la verdad. Pero pues te lo voy a traer porque es un buen perfume y es Allurum Sport. Traté de no ser repetitivo en este video, la verdad, lo más que pude. Pero es que este también es un perfume perfecto para ir a trabajar. Pregúntame cómo sé. En pocas palabras, mandarina, ciprés, salvia, ¿ok? Y luego unos toques de almizcle con abatonca e inclusive sándalo. Es todo lo que huele esta cosa y, oh boy, qué cosa más deliciosa. Hay un gran problema con este perfume, ¿no? En pocas palabras, es un perfume que juegas a un juego de azar. Cuando digo es un juego de azar, el perfume junto que con el siguiente que viene, que también es un juego de azar, me refiero a que cuando, mira, es un poquito costoso, sí, pero estás jugando al azar. ¿Por qué? Porque te va a durar o no te va a durar. No va a haber un punto intermedio, ¿no? Porque a mí me dura más de las 8 horas fáciles, sencillas y sin ningún problema. Pero a muchos de ustedes no les dura ni las 3 horas, ¿ok? Entonces, probablemente si llegas a comprar este, déjame decirte que estás jugando un juego al azar. Las cosas como son. Entonces, por eso prácticamente te recomiendo este. Y además, mira, pongamos en mente, te compras este y no simplemente lo puedes utilizar para ir a la oficina, ¿no? También lo puedes utilizar para ir a una fiesta, para ir con tus amigos, para ir con una cita, para ir con una señorita. Puedes hacer bastantes cosas con este perfume y además tiene un muy buen desempeño tanto en frío como en calor. Y el siguiente perfume que te recomiendo para usar en la oficina es Crit Aventus, ¿ok? Mira, te voy a ser sincero, no compres Crit Aventus, compra Al Germain en vez. A mí me gusta más, es muchísimo mejor. El precio cuesta una cuarta parte, o sea, y es casi el mismo olor. Casi el mismo, o sea, si estás oliendo la botella así, obviamente vas a saber que pues sí tiene una cosa diferente, pero si te lo entrego así, ciegas y ciegas, no vas a saber, mi estimado. A no ser que ya pase más o menos como 2-4 horitas, ahí es cuando, algo diferente noto. Pero, o sea, directamente sprayado, créeme que no vas a saber cuál es, a ciegas. El mayor problema que yo le encuentro a Crit Aventus es que yo jugué el juego de azar, ¿no? ¿Qué es el juego de azar? El hecho que yo lo compré esperando que me durara, ¿qué te gusta? 6 horas. Y, oh boy, no me duró ni las 6 horas, no me duró ni las 4 horas, me dura 3 horas. Eso sí, es, en esas 3 horas, déjame decirte que la estela que tiene, mi estimado, es una completamente remenda locura. Esas 3 horas, la estela al 100% con 5 atomizaciones. Y por eso te lo estoy recomendando. El olor, imagínate un perfume limpio. La descripción casi, casi de limpio es esto, porque sabemos que la descripción tal cual de perfumes limpios es Prada. En este caso, este es un perfume más limpio por la parte varonil, porque los de Prada son parte limpio jabonosa. Entonces, a mí me preguntas si yo te recomendara que usaras Crit Aventus para ir a la oficina. Te voy a ser sincero, te lo voy a decir así como son las cosas. Crit Aventus no vale la pena. Yo tengo varias botellas de Aventus y no lo vale, mi amigo. Está mejor los clones, bueno, las inspiraciones. Sí, va a haber gente que está en contra de eso, pero lo que más importa aquí es el hecho de guardar un poco de dinero, amigo. Las cosas como son. El siguiente es un perfume de Kilian, que es Vodka on the Rocks, ¿no? Es un perfume perfecto para utilizarlo
en la oficina. Es la botella es azul, te puedes imaginar qué tipo de perfume es, ¿no? Que es una Blue Fragrance. ¿Cómo te lo puedo describir en pocas palabras? Imagínate, yo sé que yo te he dicho muchísimo que Percival es Percival, o sea, es un Fierce Abercrombie Fitch, pero de mayor calidad. Pues Vodka on the Rocks, mi estimado, es un Percival, pero elegante. O en pocas palabras, es un Fierce, pero elegante. Mucho, pero mucho más elegante. Y ese es Vodka on the Rocks de Killian. De hecho, cualquiera de estos dos, tanto Percival como Vodka on the Rocks de Killian, funcionan perfecto para ir a la oficina, ¿no? Si no tienes un perfume elegante, que también lo puedes usar en ocasiones especiales, te vas por Vodka on the Rocks. Pero si ya tienes un perfume elegante y te quieres ahorrar un poquito más de dinero, te vas por Percival. Se me hace aún mejor opción para ir a la oficina, pero este cumple más ocasiones. Pues bueno, terminando esto, la duración de qué tan bueno es. No te voy a mentir, es una duración bastante buena. Tiene una duración de arriba a las 10 horas. Ok, es una duración, o sea, 10 horas es muchísimo tiempo. Pero el problema es la estela, mi estimado. Ok, es una estela que sí, las primeras 3 horas, 2 horas, el perfume va a estar como una bala, o sea, al 100% de su capacidad. Pero ya después de la tercera, cuarta, quinta hora, el perfume se ponen un 25%, pero durante todas esas 10 horas, o bueno, esas 7 horas, está el 25% de manera lineal, que es un perfume que también si vas caminando vas a dejar tu rastro, pero si estás parado y estás hablando con alguien, probablemente no te llegue a oler, las cosas como son. Pero si le pasas enfrente, ahí sí te va a llegar a oler, o inclusive pues si lo saludas también te va a llegar a oler, ¿no? Es un perfume que no es muy hablado, porque no lo sé, es un perfume que a mí me encanta, la verdad. Inclusive, bueno, no me gusta más que Black Phantom, pero es bastante bueno. El siguiente es Celle d'Argent de BDK. BDK no es una casa muy hablada, la verdad. No sé por qué, a mí me encanta BDK. O sea, la neta, son muy buenos. O sea, BDK sí saben lo que hacen. En pocas palabras te lo voy a describir. Tiene una parte cítrica de toronja con bergamota y lima. Y luego también tiene una parte de salecita, así como esa parte del mar, esa salecita que huele a mar está aquí adentro. Prácticamente este perfume es un mar en una botella, es prácticamente eso, ¿no? Pero no solamente tienes esa parte cítrica, sino que también tienes una parte de almizcle, un poquito fuerte, no te voy a mentir. Y luego al final una parte maderosa, jugosa, rica, deliciosa, de puras maderas que, oh boy, ni para qué te digo, ni para qué te cuento. ¿Por qué te recomiendo este en pocas palabras? Porque es un perfume que huele delicioso, es como si estuvieras tal cual en el mar. Huele, puedes llegar a oler el agua salada del mar, puedes llegar a oler cítricos como si hubiera limonada y además las partes amaderadas, ¿no? Y además es un perfume que es muy buen generador de cumplidos. Si buscas cumplidos en días calurosos, yo me iría por este, la verdad. Y en el último, literalmente las cosas como son, un perfume que yo te lo he puesto muchísimas veces como mi número uno, y te lo vuelvo a poner como mi número uno, que es L'Immensité de Louis Vuitton. Louis Vuitton, ya Cavalier, ya te he dicho, perfumista que, madre mía, qué cosa más exquisita que hace este compadre. Es un perfume que huele acuático. El perfume tiene esa vibra acuática, deliciosa, ricolina, con unas partes de hombre, ¿no? De ambroxan, con unos toques de madera y la parte cítrica de bergamota y una parte cálida de jengibre. Es prácticamente lo que este perfume tiene. Que si a mí me preguntas, mi estimado, yo fácilmente, si tuviera un perfume solamente para usarlo en todo el verano, yo creo que sí escogería L'Immensité de Louis Vuitton. Y si te diste cuenta, probablemente viste que fueron 5 diseñadores y 5 nichos, ¿no? Muchos no lo consideran nicho, Louis Vuitton, yo sí lo considero nicho porque es una marca excesivamente cara, los perfumes son caros y este se me hace que es uno de los únicos que vale la pena tener tu dinero en este perfume. Y la duración que tiene este es arriba de las 6 horas sin ningún problema. Fáciles, sencillas y además súper hiper contadísimas, porque ya te he dicho, es el mejor de Louis Vuitton en mi opinión. Y la estela es una estela hiper súper hiper wow, fácilmente de un metro sin ningún problema. Y lo bueno de este perfume, te va a traer bastante cumplidos. Es un perfume que huele limpio, acuático, a hombre. Es prácticamente la vibra que tiene. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Ahí nos vemos.